Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para la noche de hoy y la madrugada del 28 de enero de 2016. En la imagen satelital observamos que en las últimas horas, en grandes extensiones de la Orinoquía, Caribe, Andina y Amazonía, han presentado condiciones de cielo despejado y soleado y temperaturas elevadas al mediodía. Por el contrario, se tiene nubosidad moderada hacia la región del Pacífico y sectores del noroccidente de Antioquia. Además, se observa un ingreso de humedad proveniente de Brasil, lo que posibilita algunas precipitaciones en sectores de Guainía, Amazonas y Vaupés. Para la sabana de Bogotá y en la capital prevalece el tiempo seco, con cielo ligero de nubosidad y con una probabilidad de la disminución en las temperaturas mínimas en la madrugada. Para el territorio nacional se prevé que en los departamentos de la región Caribe, incluido el archipiélago de San Andrés y Providencia, tendrá un predominio de tiempo seco con cielo despejado, salvo al occidente de Córdoba y Golfo de Urabá, donde presentará nubosidad moderada. Para la región del Pacífico tendrá nubosidad estratificada con lluvias ligeras en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En los departamentos del área andina prevalece condiciones de tiempo seco, con cielo ligeramente nublado y despejado, a excepción de sectores del eje cafetero y macizo colombiano, donde presentará un poco más de nubosidad y con probabilidad de lluvias dispersas y ligeras. Para el área oriental, prevalecerán las condiciones secas y cielo despejado en grandes extensiones de la Orinoquía y noroccidente de la Amazonía, aunque se espera un cubrimiento de la nubosidad y probabilidad de lluvias moderadas en el trapecio amazónico, Vaupés y sur de la Guainía. Se presentan las siguientes alertas para hoy. La alerta roja por niveles bajos del río Magdalena en la cuenca media en el tramo de Puerto Salgar hasta el Banco. También por niveles bajos e históricos en la cuenca del río Cauca. Por alta posibilidad de incendios forestales en la región Caribe, Andina, Orinoquía y Amazonía. Por el oleaje y el viento fuertes en el mar Caribe, recomendando a los turistas y nativos tener las precauciones necesarias. Y además por descenso significativo de la temperatura y probabilidad de heladas en el altiplano cundiboyacense, recomendando a todos los agricultores mantener atentos a los descensos de temperatura durante la noche. También hay alerta naranja por deslizamiento de tierra en sectores del departamento del Cauca. Para encontrar mayor información, los invitamos a que consulten la página idean.gov.co o que se comuniquen las 24 horas en Bogotá a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y adicionalmente, los invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico, disponible para dispositivos móviles iPhone y Android.